Good morning, everyone. We are now commencing on with our 26th hearing of the 167th special session of the Inter American Commission. And this is our second hearing in this room this morning. This hearing was requested by many civil society um, groups who will. Introduce themselves as they speak. It is on the human rights and independence of the Attorney General's Office of Peru. We are happy to see representatives of the state of Peru here present today, which enriches the discourse between civil society and the state um, in the presence of the Commission. It the purpose of the hearing um, is to provide uh, the Commission with information on potential threats to the independence and autonomy of the Attorney General's Office of Peru, as well as that of other autonomous oversight bodies in that country. The threats um, are alleged to have occurred in the context of various constitutional charges levied by the National Congress against high ranking officials such as the Attorney General, justices on the Constitutional Court, and the Ombudsman. Um, the civil society um, will speak for 15 minutes, the state will fix, speak for 15 minutes, and in the exercise of the Commission's uh, powers under um, Article 66, sub Article 4, it's, which reads as follows Should the Commission deem it appropriate, it may also request the participation of other interested parties in the hearing on the human rights situation in one or more states or on matters of general interest. Following this provision, the um, Commission invited, and um, to the Attorney General of the Nation, uh, Mr. Pablo Sanchez, to intervene, and he is, on, will be speaking. I understand, maybe making comments on on online, and the, in pres here present on his behalf is his advisor, um, uh, Mr. Alexandro Silva. Silva. Um, with that, um, we will commence and as I say, you have 15 minutes, and you have 15 minutes. Thank you very much. Gracias, señora presidenta, señoras, señora comisionada, señor comisionado, eh, señoras y señores representantes del Estado. Muy buenos días, soy Ana María Vidal, coordinadora del Grupo de Trabajo Jurídico de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a diversas organizaciones que litigan casos del conflicto armado peruano, incluidos los casos en los que el ex dictador Alberto Fujimori está siendo investigado, procesado o incluso ya ha sido sentenciado como perpetrador. Muchas gracias por brindarnos esta audiencia, que, como señaláramos en nuestra petición, tiene como objetivo reportar el peligroso riesgo del quebrantamiento del Estado de Derecho en el país mediante la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Esto debido a la amenaza de la destitución del fiscal de la Nación, amenaza que repite el mismo patrón del intento de destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional que ustedes conocen muy bien y que se intensifica con la situación actual del deterioro del Consejo Nacional de la Magistratura tal como desarrollaremos más adelante. También esta audiencia fue solicitada debido a la ausencia de garantías para el cumplimiento de las decisiones judiciales. En concreto... En ese momento señalábamos la amenaza del indulto. Contra el exdictador Alberto Fujimori, la cual lamentablemente se produjo. Saludamos que también, para, esta para este grave caso donde se ha violentado el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas y de todo nuestro país, la Comisión Interamericana haya considerado proponer esta audiencia de oficio, ya que entendemos y compartimos con ustedes el grave peligro que representa para toda la región un precedente tan nefasto de abuso e impunidad. En esta ocasión nos encontramos en la delegación a PRODE, DEMUS, FEDEPAS e IDL. Aprovecho también para para presentar a mis colegas que estarán acompañándonos en la siguiente audiencia. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el CELS, las abuelas de Plaza de Mayo y el Centro por los Derechos Reproductivos. Felicitamos nuevamente que se hayan dado estas dos audiencias continuas porque están imbricadas. En ambas demostraremos que todos estos ataques al sistema de justicia, en los cuales el indulto es solo la punta del iceberg, son el producto de negociaciones irregulares entre el gobierno y el fujimorismo. Negociaciones en las cuales se está utilizando e intercambiando e impunidad de graves violaciones de derechos humanos, como las cometidas por Alberto Fujimori, a cambio de alcanzar también impunidad frente a graves denuncias periodísticas. Y revelaciones sobre pagos realizados por la empresa Odebrecht al actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, cuando este fue ministro de Estado entre el 2006 y el 2011 y tuvo injerencia en las contrataciones de Odebrecht con el Estado y también eh, en, las, eh, en la entrega de contrataciones y concesiones. Estas negociaciones pro impunidad se potencian aún más, ya que buscan también esconder las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público contra altos representantes del Fujimorismo por graves delitos que incluyen lavado de activos. Por último, estos golpes al sistema de justicia no solo debilitan el Estado de Derecho y nuestra débil democracia, sino que además están teniendo consecuencia directa en los procesos de búsqueda y verdad de búsqueda de verdad y justicia respecto a las graves violaciones a los derechos humanos y no solo en el caso de Barrios Altos y La Cantuta donde la justicia ha sido burlada o en los casos como Durán y Ugarte sino también en diversos casos en los cuales Fujimori y otros perpetradores a la fecha no han sido sentenciados o siquiera procesados como es el caso de esterilizaciones forzadas o el caso de la matanza del Frontón quiero cerrar mi intervención con nuestro petitorio y es que necesitamos le le pedimos a la Comisión que se pronuncie sobre esta situación de agresión constante al sistema de justicia peruano. Paso la palabra a mi colega Carlos Rivera de IDL. Bien, señora Presidenta, señores comisionados, señores eh, representantes del Estado peruano, paso a hacer la presentación del caso del fiscal de la Nación y nuestra preocupación por la independencia judicial en el Perú. Como lo ha dicho el sistema interamericano, tanto la Comisión como la Corte, la independencia judicial es una pieza clave del Estado de Derecho para la vigencia de los derechos fundamentales. Es eso lo que está en tela de juicio y es eso lo que está en riesgo en el Perú, en el caso de la Fiscalía de la Nación y en el caso del Tribunal Constitucional, aun cuando la Corte ya ha emitido un pronunciamiento. En el Perú se ha venido desarrollando la develación de graves actos de corrupción vinculados a la acción delictiva de las empresas constructoras brasileñas, lo cual compromete a casi toda la clase política peruana y a los últimos presidentes de la República, incluyendo el que está en ejercicio de funciones. Frente a ello, el Ministerio Público ha estado cumpliendo, aunque en algunos casos lentamente, un papel de inicio y aliento decidido de las investigaciones penales para alcanzar el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades de los investigados. En ese proceso, el actual fiscal de la Nación, el señor Pablo Sánchez Velarde, ha estado cumpliendo el papel que le corresponde a un fiscal de la Nación, conducir la institución en la vía del aliento de las investigaciones. Entre otros casos, de los muchos que ahora ya están abiertos, eso, sea, eso es lo que ha ocurrido con las investigaciones penales por lavado de activos que el Ministerio Público ha iniciado sobre la organización política fujimorista Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori por los aportes económicos a la campaña electoral presidencial del año 2016. Si bien esas investigaciones en el pasado inmediato estaban estancadas, las decisiones del fiscal de la nación han logrado que esas se desentrampen y se encuentren en etapa de avance y de esclarecimiento, como es de público conocimiento de los últimos días. En ese escenario, que ante el desarrollo de los actos de investigación a cargo de fiscales penales especializados, parlamentarios de la agrupación política Fujimorista el 6 de noviembre presentaron una acusación constitucional contra el fiscal de la nación bajo el argumento de que había incurrido en una grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción esto ante la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República el argumento de esa acusación constitucional pareciera una broma pero es eso dice que el fundamento de la acusación son encuestas de un elevado eh, desconfianza de la población peruana sobre el Ministerio Público, eh, dice que hay una grave preocupación política, y el segundo argumento es la grave preocupación política de los propios congresistas fujimoristas y de los aliados en el Congreso de la República. Lo dice textualmente el texto de la acusación. Esto vinculado a que supuestamente las empresas peruanas, constructoras, socias de las constructoras brasileñas, no estaban eh, siendo comprendidas en investigaciones penales, cosa que no era, que no era cierta. Es ese es el argumento. El pedido de los congresistas fujimoristas es que el Congreso destituya e inhabilite al fiscal de la nación en el ejercicio de sus funciones. Si bien esta acusación constitucional no tiene un sustento jurídico y facto que es el que corresponde a la acusación de un alto funcionario público en términos de lo que exige la constitución política. Un hecho evidente de la arbitrariedad con la que se maneja este tipo de procedimientos constitucionales es que la denuncia de acusación constitucional no ha sido desestimada en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República. Y ese es un elemento que es el que traemos acá como elemento eh, vinculado a su vez al caso del Tribunal Constitucional. Es el mismo procedimiento, el mismo mecanismo utilizando procedimientos constitucionales como elementos de represalia política contra altos funcionarios públicos por el ejercicio de sus funciones en el marco de las investigaciones de carácter penal. Pero no solamente eso ha ocurrido contra el fiscal de la nación, también pocos días después del ingreso de esta acusación el 6 de noviembre, una semana después, el 17 de noviembre, se presentó una segunda denuncia constitucional contra el mismo fiscal de la Nación ante el Consejo Nacional de la Magistratura, que como sabemos es el órgano que designa, investiga y destituye jueces y fiscales en el Perú. El argumento fue el mismo. Hay una grave inconducta funcional del fiscal de, de la Nación en relación a las investigaciones de carácter penal en el caso de las constructoras brasileñas. Esa denuncia, si bien es cierto, fue presentada el, 7, el 17 de noviembre. Jamás fue notificada al fiscal de la Nación, nadie tiene conocimiento exacto de su contenido, pero desde ese momento el Consejo Nacional de la Magistratura, en manos de su presidente, de su ex presidente, señor Guido Águila, eh, inició un proceso de indagación. Que si bien es cierto, ha concluido hace tres días con el pronunciamiento del pleno del Consejo de la Magistratura de no abrir procedimiento de investigación al fiscal de la Nación. Es evidente, desde el punto de vista de los peticionarios, que las denuncias, tanto la acusación constitucional como la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, han tenido un aire estrictamente político. Han buscado sancionar políticamente al fiscal de la Nación reprimir la acción del Ministerio Público en los casos de corrupción de funcionarios que vinculan a parte de la clase política y especialmente a líderes del Fujimorismo y a la propia organización política fujimorista por los aportes ilegales de la empresa Odebrecht fundamentalmente, un hecho que se ha, con, se ha confirmado hace solo tres días en, en Sao Paulo, Brasil, y por lo tanto eso nos da cuenta de que sí hay un riesgo inminente, no solamente sobre la persona del señor Pablo Sánchez en el, en el ejercicio del cargo de fiscal de la nación, sino un riesgo y un ataque inminente sobre la independencia judicial, que desde nuestro punto de vista no solamente busca tener un efecto respecto de los casos de investigación de grave corrupción de funcionarios, sino que en realidad la destitución de un fiscal de la nación, un alto funcionario del sistema judicial, es un mensaje... Eh, muy crítico que se puede enviar al conjunto del sistema judicial y en general a todos los funcionarios del Ministerio Público y que pudiera tener un efecto también sobre otro tipo de hechos que son materia de investigación para comenzar los temas de violaciones a los derechos humanos. En el Perú pareciera que la justicia se ha convertido en un obstáculo. Eh, para la mantención de un status quo y para quienes están compre comprendidos en graves crímenes de corrupción de funcionarios eh, y de graves violaciones a los derechos humanos. Es en ese escenario que la actuación eh, independiente de, el, de los aparatos y de las personas que dirigen los sistemas de justicia es fundamental. Este es un asunto que, si bien es cierto, podría darse el argumento de que se ejerció regularmente un procedimiento constitucional y que está, digamos, políticamente estancado en la subcomisión de concesiones constitucionales, pero con la novedad de las declaraciones de un delator premiado en el Brasil respecto de casi el conjunto de líderes políticos, simplemente me permito leer un tuit emitido el día de ayer por uno de los voceros de la bancada fujimorista sobre el fiscal de la nación, que dice lo siguiente. Fiscalía del blindador Pablo Sánchez vuela a incautar documentos de la CONFIEP, que es la Confederación de Empresas en el Perú. Pero ¿por qué no allanan los locales de otros partidos? ¿Por qué no allanan la OMPE, que es el registro de organización política, por información que no sea de Fuerza Popular? Ya ni vergüenza tienen los sicarios del Ministerio Público. Bueno, esa es la forma en la que se trata a una institución clave del Perú. Gracias. Buenos días, señorita presidenta, señoras y señores comisionados, uh, representantes, agentes del estado, representantes, asesores del ministerio público, compañeros de la de los peticionarios. Bueno, como se ha señalado aquí, nosotros consideramos que sí hay una afectación a la independencia en los órganos de administración de justicia por lo que ha comentado uh, mi compañero que me antecedió en el uso de la palabra. Y específicamente yo me voy a referir a algunos elementos muy puntuales de cómo se ha intentado instrumentalizar el Consejo Nacional de la Magistratura justamente para tratar de afectar esta independencia eh, y tratar de cumplir algunos intereses de orden político partidario que están por encima ¿no? de los actos de la ética y de la Administración de Justicia en el país. ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura, como ya se ha señalado, de acuerdo al artículo 150 de nuestra Constitución y la Ley 26397, es el órgano eh, del Estado que se encarga de la selección, ratificación y destitución de magistrados. Eh, en esta oportunidad se ha intentado, nosotros decimos, instrumentalizar porque sin, justa, sin justificación alguna, sin fundamento alguno real, se ha formulado una denuncia por supuesta inconducta funcional en noviembre del año pasado contra el... Contra el, el fiscal de la nación, precisamente porque eh, nosotros creemos que estaba apoyando algunos actos de lucha contra la corrupción que incomodaban al, al partido de la mayoría en el Congreso, Fuerza Popular. Eh, y, y entonces no es casual, por ejemplo, ¿no? que formulada la denuncia se haya eh, organizado una reunión ante el Consejo Nacional de Magistratura, se haya organizado una reunión privada. Entre el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el 15 o el 20 de diciembre del año pasado, entre en la casa de este mismo presidente, otro magistrado eh, y el, el señor congresista Becerril, cuyo tuit acabamos de escuchar, ¿no? que, que dieron lectura, que es el vocero alterno de la bancada Fujimorista. Y entre otras cosas, dice que en esa reunión se trató el tema de la elección de la nueva presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Y no es desconocido, es de conocimiento público en mi país, que el entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que acaba de dejar el cargo algunas semanas, que además era el encargado de la investigación de la denuncia formulada contra el fiscal de la Nación, tiene simpatías fujimoristas. Y esta reunión privada lo confirma. Y allí se dice que, entre otras cosas, también se habría tratado el tema de la denuncia. ¿Qué hacía un congresista en la mayoría que era miembro de una de las organizaciones que de alguna manera, a través de, 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 de la denuncia formulada, está involucrada contra el tema eh, en una reunión privada. Nosotros consideramos que eso no es nada transparente, no es nada ético, ¿no es cierto? Y este, en relación a ello, consideramos nuestros cuestionamientos con relación a que eh, la persona que investigaba al fiscal de la Nación era una persona vinculada a una organización política que pretendía la destitución del de, eh, fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Eh, en ese sentido, eh, esta situación no es solamente un trascendido, sino que es una confirmación por parte de medios de prensa de investigación. Y también en, en el pleno, me parece, del 12 de febrero, eh, se, le, se le requirió por otros magistrados al ya en ese momento expresidente del Consejo de la Magistratura si esta reunión se había llevado a cabo o no. Y efectivamente él confirmó que se había llevado a cabo y confirmó el contenido que acabamos de mencionar. Entonces. Con falsos argumentos, eh, tratando de instrumentalizar, recurriendo a amistades no tan santas, se ha tratado, nosotros creemos, de instrumentalizar al Consejo Nacional de la Magistratura para tratar de destituir al, al fiscal de la Nación a través de una denuncia con falsos argumentos eh, para ello. ¿no? Ahora cedo la palabra a mi compañero de APRODE, Cristian Huellinos. Muchas gracias. Buenos días. Eh. Muy brevemente, eh, nosotros nos vamos a referir con respecto a la independencia judicial y el Tribunal Constitucional en el Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante resolución de 8 de febrero del presente año, otorgó medidas provisionales en el caso Durán Yogarte versus Perú. En dicha resolución se requirió efectivamente al Estado eh, de Perú que para garantizar el derecho de las víctimas de este caso y obtener un acceso a la justicia sin interferencias en la independencia judicial, archiva el procedimiento de acusación constitucional actualmente seguido contra los mencionados magistrados. Así, en cuanto al alegato del Estado relativo a que resulta carente de lógica que como medida provisional se solicite una medida definitiva, este honorable Tribunal reiteró que las medidas que votó no deben ser evaluadas desde el punto de vista de la lógica de la protección de los magistrados del Tribunal Constitucional, sino desde la protección efectiva de los derechos de las víctimas al acceso a la justicia ante una situación particular. Como le es la posible afectación a su derecho de contar con jueces independientes. No obstante, esta representación desea expresar su profunda preocupación ante la Comisión por la reacción de, eh, por parte de altos funcionarios del Estado, como por ejemplo el ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Enrique Mendoza Ramírez, quien señaló que esta resolución de la Corte se contrapone a preceptos fundamentales de la Convención y el ordenamiento jurídico peruano. Cito la pregunta que subyace es hasta dónde la corte idh, en tanto int intérprete y garante de la convención, puede ir contra la misma y contra el ordenamiento jurídico de los estados americanos. observamos, pues, que el estado expresa una voluntad excuse de desacato. Me. excuse me. Ah. do you wish to request some more time? and if so, how many minutes? Eh, because we will have to give the same minutes. one minute, please. we will have to give that to the state. thank you. Observamos, pues, que el Estado expresa una voluntad de desacato. Si bien es cierto, el Estado peruano se acoge a un proceso regular, como le es la interpretación de resoluciones, lejos de acatar lo dispuesto por la Corte en una resolución eh, sobre un punto bien definido y puntualmente resuelto por este tribunal eh, que solicita sobre esta resolución. Razón por la cual, respetuosamente, solicitamos a la Comisión respalde de manera firme los principios de independencia judicial. y los derechos de las víctimas, como es el acceso a la justicia. Muchas gracias. Thirty seconds. <laughs> <laughs> so um, the state would now um, commence its interventions, and you will have 30 seconds added to your 15 minutes. Thank you. Okay, muchas gracias. Eh, buenos días, señora Presidenta de la Comisión Interamericana, señores comisionados, comisionadas, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y asistentes en general. La delegación del Estado está conformada por quien habla, Procuradora de Junta Suprenacional, Silvana Gómez, la abogada de la Procuraduría Suprenacional, quienes estaremos a cargo en este primer momento de la intervención del Estado en esta audiencia y quienes me acompañan los representantes del Congreso de la República. Antes de iniciar con la intervención del Estado, solamente corresponde precisar que la temática de esta audiencia tiene que ver con el tema de la supuesta afectación a la autonomía de la Fiscalía de la Nación, con lo cual otro tipo de puntos que se han visto expuestos en este momento no van a ser tocados por el Estado en esta oportunidad precisamente. Dicho esto, el Estado desea iniciar su intervención con la siguiente pregunta que considera sustancial. ¿Cuál es el sustento de los solicitantes para alegar la supuesta afectación de la independencia de la Fiscalía de la Nación? De la lectura del escrito que ha sido alcanzado al Estado, la respuesta a este interrogante se dirige al proceso de acusación constitucional actualmente en curso en el Congreso de la República contra el fiscal de la Nación y lo que, en su opinión, esto supone. Siendo así, lo que corresponde ahora es informar y resaltar cuál es el estado actual de dicho proceso, que cuenta, con, por cierto, por un sustento normativo de rango constitucional. Y esto a fin de que la Comisión Interamericana pueda evidenciar la situación en la cual ésta se encuentra y luego de ello formular algunas observaciones sobre determinadas afirmaciones planteadas por los solicitantes. Antes de proceder con esta explicación, el Estado indica que los solicitantes han señalado en su escrito, y cito, «El objetivo principal de esta audiencia es reportar el peligroso riesgo del quebrantamiento del Estado de Derecho en el país mediante amenazas a la violación del artículo 8 y 25 de la Comisión Americana debido a la amenaza de la destitución del fiscal de la Nación». Al respecto, debe señalarse que los solicitantes para el Estado no han presentado claramente o de forma suficiente cuál es el sustento fáctico que permita fundamentar estas supuestas amenazas a esos derechos que han sido alegados y que están contemplados en la Convención Americana en perjuicio del citado alto funcionario. Únicamente se hace referencia al alegado incumplimiento de plazos en el marco del proceso de acusación constitucional y a la, y a la alegada imparcialidad que tendrían los congresistas que decidirían la institución o posible institución del fiscal de la Nación. Más allá de ello, no hay un desarrollo adicional que nos permita efectuar un mayor análisis y consideraciones de carácter jurídico. Dicho esto, nos referiremos al caso concreto del proceso de acusación constitucional contra el fiscal de la Nación y también a las etapas previstas en este tipo de procesos de acuerdo a lo establecido en el reglamento del Congreso, con la finalidad de poder clarificar el estadio en el cual nos encontramos en lo que se refiere a la acusación constitucional y las etapas que aún faltan por atravesar para obtener una decisión final por parte del Congreso, incluyendo aquella por la cual, en el supuesto que sucediese, se decida por la destitución. Paso la palabra a mi compañera Silvana Gómez. Buenos días, con todos los presentes. Paso a precisar algunos datos que son de relevancia. Eh, bueno, primero señalar que el 6 de noviembre del 2017, el congresista Daniel Salaberry eh, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, donde eh, solicitaba la destitución e inhabilitación del. De esta persona por infracción constitucional. De igual forma, el 13 de noviembre de 2017, la congresista Jenny Vilcatoma presentó también una denuncia constitucional en contra de, de este funcionario, también por infracción constitucional. Ambas denuncias están vinculadas con cuestionamientos sobre el desarrollo de las investigaciones referidas al caso Odebrecht a cargo del de fiscal competente. Eh, el 17 de noviembre de 2017, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales eh, presentó un informe de calificación mediante el cual acordó acumular estas, estas denuncias y las declaró procedentes. El 20 de noviembre eh, se aprobó el plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice las investigaciones y presente el informe correspondiente. Entonces, como es posible observar, eh, ambas denuncias que están acumuladas y que han sido declaradas procedentes... Eh, y respecto de, la, de las cuales se ha otorgado un plazo para la realización de la investigación, eh, se encuentra en etapa preliminar. No se ha emitido a la fecha entonces una decisión eh, por ninguna de las instancias que intervienen en el procedimiento de acusación constitucional. Esto es eh, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso. Eh, para un mejor entendimiento de este punto, el Estado va a proceder a explicar de forma muy concisa cuáles son las etapas y, en general, el desarrollo del proceso de acusación constitucional con base al artículo 99 de la Constitución y 89 del reglamento del Congreso. Bien, cabe precisar que este, que este proceso se dirige contra altos funcionarios del Estado, entre ellos el, los magistrados de la Corte Suprema los del Tribunal Constitucional, el Fiscal de la Nación, entre otros. ¿no? Y este proceso se inicia además eh, por impulso de parte y no de oficio por parte del Congreso. Eh, también debo señalar que eh, este proceso de acusación constitucional puede dar lugar a un juicio político o a un antejuicio político, dependiendo si se denuncia la posible comisión de una infracción constitucional o de un delito de función, respectivamente. Entonces es importante tener también esta diferenciación en cuenta. Eh, el caso concreto versa sobre un juicio político y por ello vamos a hacer referencia a las particularidades de este procedimiento. Eh, bien, la, la primera etapa del procedimiento, que es denominada postulatoria, consiste en la calificación de la denuncia por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, eh, la cual realizará un análisis de la admisibilidad y procedencia. Se trata básicamente de un análisis de requisitos de forma que están regulados en el artículo 89, literal C, del Reglamento del Congreso. Esta subcomisión tiene un plazo máximo para poder emitir este informe de calificación, que es de 10 días hábiles. La segunda etapa es la etapa investigatoria y comprende la realización del informe final, que empieza con la presentación del informe de calificación de la subcomisión a la presidencia de la comisión permanente. Y esta comisión es la que va a aprobar el plazo dentro del cual la subcomisión realizará la investigación y presentará el citado informe final. Entonces, eh, corresponde indicar además que en el marco de esta etapa, la subcomisión puede delegar a uno de sus integrantes la realización de eh, actos procesales como la determinación de los hechos que son materia de la investigación, eh, la evaluación sobre la pertinencia de las pruebas y o indicios, así también como la recomendación de eh, la actuación de otros medios eh, probatorios que puedan ser necesarios. ¿no? Eh, como resultado de estas actuaciones, el congresista delegado deberá preparar un informe final. Eh, en el cual puede concluir con la acusación del denunciado o con el archivamiento de la denuncia. Eh, para que Este informe bueno, este informe es sometido a su aprobación a la subcomisión, para lo cual se requiere una votación con la mayoría simple. Eh, y bueno, la subcomisión está, está compuesta por 15, 15 eh, congresistas. Eh, luego de ello, el informe final es aprobado y se remite a la comisión permanente. Como punto adicional, debo precisar que la denuncia es notificada a la parte denunciada y se le otorga además un plazo de cinco días hábiles para que pueda presentar sus escargos por escrito. Eh, asimismo, se puede realizar una audiencia en la que se contará con la participación de los denunciados o sus representantes y estos pueden hacer uso de la palabra y derecho de réplica. La tercera etapa del procedimiento de acusación constitucional consiste en el, en el debate y el voto del informe final por parte de la comisión permanente. Eh, debe precisarse que la adopción eh, de una decisión de esta comisión requiere el voto también de la mayoría simple. Esta comisión está compuesta por 30 miembros. En caso de que este informe sea aprobado por la comisión permanente y se trate de un informe acusatorio, este se presenta al pleno del Congreso, eh, para lo cual la subcomisión de acusaciones, eh, perdón, la, sí, la subcomisión de, eh, la comisión permanente va a nombrar a una subcomisión acusadora que está integrada por miembros de la subcomisión. de eh, de acusaciones constitucionales, para que sustente un informe ante el Pleno. Y el Consejo Directivo del Congreso es el que va a fijar hora, fecha y reglas para el debate ante el Pleno. Entonces, en esta etapa el Pleno va a debatir y votar sobre la acusación sin participación de la Comisión Permanente. Y, en esta, y también corresponde indicar que el acusado tiene derecho a su defensa por sí mismo o con asistencia de un abogado, tanto ante la Comisión Permanente como ante el Pleno. Eh, para que la, el Pleno adopte una eh, decisión requiere del voto de dos tercios de, de los miembros del Congreso, esto es de 67 congresistas. Gracias. Se la palabra a la Procuradora. Sí, gracias. Eh, volviendo al caso en concreto que es materia de esta audiencia, cabe precisar entonces que el último acto... Eh, realizado en el marco del proceso de acusación constitucional ha sido la remisión de los descargos del fiscal de la nación los mismos que son o se verán puestos eh, deberán ser puestos bajo la consideración de la congresista que ha sido delegada por la subcomisión de acusaciones constitucionales para la realización de actos procesales y elaboración del informe final correspondiente en este sentido el estado destaca y reitera que a la fecha el proceso de acusación constitucional se encuentra en una fase inicial y aún se encuentra en curso cabe manifestar además que este proceso no se viene desarrollando de una forma Desconociendo plazos previstos, puesto que estas denuncias, tal como se ha señalado, fueron presentadas el 6 y el 17 de noviembre del 2017, y respecto de ambas, se emitió un informe de calificación el 20 de noviembre. Esto es dentro del plazo establecido de 10 días hábiles y en ese sentido la emisión del informe respetó el plazo normativo establecido. Volviendo a lo previamente indicado sobre lo que textualmente han referido los solicitantes en su, eh, como objetivo principal de esta audiencia, esto es pretender denunciar o poner en conocimiento de la Comisión Interamericana la amenaza de destitución del fiscal de la nación y postular que esta situación, en su opinión, constituiría un peligroso riesgo del quebrantamiento del Estado del Derecho de, en el país que generaría un nuevo ataque y duro golpe a nuestro sistema tema de justicia corresponde indicar que los solicitantes no han precisado los fundamentos en los cuales se apoyan para sostener tales afirmaciones. El Estado, por el contrario, entiende que el Ministerio Público continúa realizando sus labores de investigación con normalidad en el marco de sus competencias, independientemente de la tramitación del proceso de acusación constitucional contra el fiscal de la Nación. Tan es así que el propio fiscal de la Nación en declaraciones de noviembre del año pasado también sostuvo una, una manifestación en ese sentido y dijo que eh, las investigaciones continuaban su normal, con su normal curso independientemente o aparte de la denuncia constitucional que estaba siendo tramitada. Eh, en todo caso, no se ha reportado evidencia clara de que el proceso o este proceso de acusación, así como los resultados finales a los cuales se arribe, tengan un impacto directo y, y efectivo en las investigaciones del caso concreto que han sido aludidas, y menos aún en general sobre la labor fiscal de los órganos que integran el ministerio público, y que todo esto lleve a sostener la constitución de un ataque y duro golpe a nuestro sistema de justicia como tal. Otro aspecto que el Estado desea observar es lo relacionado a la afirmación referida a que se pretende por intermedio de estas denuncias constitucionales impedir el normal funcionamiento de la actividad de investigación. Sobre esto, el Estado considera necesario señalar que por momentos los solicitantes se refieren a la situación específica del fiscal de la Nación y en otros casos más bien se refiere al Ministerio Público como una institución o como institución estatal. En este sentido, el Estado nota el uso de indiferenciado de ambos términos, como si se tratasen de lo mismo cuando en realidad no lo son, situación que genera confusión a fin de comprender completamente cuál es la posición que viene a ser adoptada por los solicitantes y que esto impide además de que el Estado pueda emitir mayores consideraciones en atención a ello. Independientemente a esto, cabe observar que la propia denominación de esta audiencia se denomina o tiene que ver con la fiscalía de la Nación, entendiéndose esta como el despacho de fiscal de la Nación y no con el Ministerio Público en general. De otro lado, cabe destacar además que los planteamientos de los solicitantes se basan en eh, especulaciones o suposiciones sobre la probabilidad de la concreción de determinados hechos, dando por sentado que estos se van a consumar efectivamente. Y se deja de lado que el proceso de acusación constitucional se encuentra actualmente en trámite y en su fase inicial, tal como se ha señalado, lo que no permite adelantar un resultado específico en sentido negativo para el fiscal de la nación y menos aún para el Ministerio Público, para el Estado de Derecho o el sistema de justicia, tal como se pretende postular. El Estado nota y es enfático en ello de que el alegado riesgo en cuanto al, ries al resultado y posible sanción, incluyendo la destitución del Fiscal de la Nación, no es inminente, considerando el estado en el cual se encuentra el proceso de acusación constitucional, que, que el cual todavía continúa en curso y el hecho de que hace falta atravesar aún otras etapas para llegar a una decisión final, tal como se ha señalado anteriormente. Es decir, en palabras del juez Biogrosi, se le está otorgando. Eh, Certeza un hecho que aún no ha, sido, no ha ocurrido y que no se sabe si efectivamente ocurrirá, por tratarse precisamente de un hecho futuro e incierto. Eh, tan es así, como se ha señalado también, que en el proceso, en relación al proceso que se ha seguido ante el, ante el CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, este ha sido archivado hace poco. Eh, según el marco normativo aplicable. Por esto, el Estado considera que lo manifestado por los solicitantes no cuenta con un sustento necesario para, para apoyar de manera suficiente y categórica la presencia de presuntas amenazas contra el fiscal de la nación. Se recalca así que más allá de las opiniones políticas vertidas, no se ha fundamentado cómo así es que la acusación constitucional tendría la intencionalidad y el objetivo preciso de amedrentar y obstruir la labor fiscal, atentar contra la independencia y competencia del Ministerio Público y obstruir la labor fiscal, eh, además de debilitar la autonomía de este y de la fiscal de la Nación. Se reitera entonces que ello no tiene necesariamente un correlato en la realidad que así lo corrobore, con lo cual se trataría de presunciones basadas principalmente en consideraciones de orden político. El Estado desea culminar su intervención en esta oportunidad destacando que, en todo caso, de sentirse el fiscal de la nación afectado en sus derechos a razón del proceso de acusación constitucional, existen recursos internos que éste puede emplear. En este caso, sería la demanda de amparo que está regulada en la Constitución y el, proceso, eh, perdón, el Código Procesal Constitucional, la misma que procede cuando se amenace o viole. Eh, a a razón de la omisión de la acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad, los derechos constitucionales que podrían verse involucrados. Este amparo opera como un mecanismo de control jurisdiccional de los actos del Estado, incluidos los del Congreso, relacionados con su labor de control político, como es la acusación constitucional, sobre actuaciones de altas autoridades del Estado y que puedan afectar o amenazar derechos fundamentales. Finalmente, en el marco de este proceso podría solicitarse una medida cautelar por la cual se suspende el acto invocado como lesivo. Y, de hecho, el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de ejercer este control de acciones eh, referidas a, al actuar del Congreso de la República. Muchas gracias. Thank you very much. I now invite um, señor Alejandro Silva to commence his intervention which will be for 10 minutes. DJS. Yes. <laughs> Buen día, señora presidenta, señor, señora comisionada, señor comisionado, señor secretario ejecutivo, doctora María Claudia Pulido. Quiero empezar esta intervención expresando el, acrecio, el aprecio perdón, del doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación de Perú, por la concesión de la palabra en estas circunstancias. Esta, entendemos, es una situación singular, eh, pero consideramos absolutamente conducente porque creo que este asunto, que si bien atañe hoy al Perú, en realidad es parte de un complejo problema o fenómeno que está siendo hoy puesto en, 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 en evidencia en toda nuestra región. Creo que el caso Lavallato confronta al sistema interamericano de derechos humanos, a nuestros sistemas regionales, así como a nuestros sistemas de administración de justicias nacionales, con un fenómeno que precisa también una nueva interpretación, que precisa también entonces la revisión de los estándares que eh, deben iluminar o guiar a nuestros sistemas internos, las correlaciones que deben existir entre los diversos poderes del Estado, una reflexión nueva sobre conceptos que son atinentes al Estado constitucional y social de derecho, como son los de la separación de poderes, como son los de la autonomía y los de la independencia. Así que en ese sentido, nosotros saludamos esta... Eh, invitación al hacer uso de la palabra y por supuesto saludamos también a nuestros colegas del Estado y a los representantes de la delegación de la sociedad civil. Intentaré cumplir en el plazo que se me ha asignado, eh, acercarles algunas reflexiones en el ánimo de contribuir, decía, a este, eh, a este tema. En primer lugar, quiero compartir con ustedes algunos conceptos sobre autonomía. En segundo lugar, algunos estándares que consideramos deben ser tomados en consideración por la Comisión, no solamente aquellos desarrollados en nuestro sistema interno, sino, por supuesto, todos aquellos desarrollados por el Sistema Interamericano de Protección, así como algunas menciones al sistema universal. Por otro lado, también consideramos que es imprescindible para una mejor comprensión de este proceso que es complejo el que puedan ustedes también compartir eh, algunas expresiones de otros actores, tanto del Ejecutivo como de otros eh, eh, rep altos representantes del Poder Judicial, por ejemplo, sobre esta situación en particular que viene viviendo nuestro Ministerio Público para cerrar finalmente con una breve reflexión de la relación inextricable o la eh, eh, afectación o impacto que puede haber respecto al Estado de Derecho. La lucha contra la corrupción y la plena vigencia de los derechos humanos, mandato último y central de esta comisión. Eh, empiezo diciendo que, efectivamente, eh, en, al amparo del artículo 66.4 del reglamento de esta comisión, se nos concedió el uso de la palabra. Por lo tanto, creemos que este es, por otro lado, un pequeño avance también para entender que estas nuevas eh, situaciones merecen un tratamiento también, digámoslo así, procesal, quizás diferenciado. Eh, somos parte del Estado en ese entendimiento, sin embargo, sabiendo que tenemos una situación singular acá, apreciamos el que se nos haya otorgado esta oportunidad. Quiero señalar que eh, es idónea nuestra participación no solamente porque somos directamente aludidos, pero además interesados en esta diligencia, sino porque además las obligaciones generales de respeto y garantía que el Estado peruano debe cumplir como suscribiente de la Convención Americana de Derechos Humanos, según sus primeros artículos, llevan a establecer garantías no solamente formales, sino de, for, de fondo, vivas, que existan en la práctica, más allá de los formalismos, para que nuestros órganos, en este caso de Administración de Justicia y el Ministerio Público en particular, puedan cumplir con su cometido. No hay modo de entender, eh, como bien lo ha dicho la Comisión y la Corte en diferentes oportunidades, que el ejercicio de la Administración de Justicia pasa por un ejercicio real, una comprensión real y una interpretación absolutamente protectiva de las normas existentes. Eh, por otro lado, quiero señalar que eh, aquí, como ya lo dije al inicio de mi participación, este es un asunto que tiene que ver no solamente con un asunto puntual referido al señor fiscal de la Nación y al Ministerio Público. Aquí quiero, en eh, una nota a pie de página, señalar un matiz respecto a lo que han dicho mis colegas acá. Para nosotros, efectivamente, el fiscal de la Nación que preside nuestra institución está, como ustedes también comprenderán, directamente vinculado con nuestra institución, que es el Ministerio Público. Lo que pueda ocurrir con el fiscal de la Nación, cabeza de nuestra institución, evidentemente impacta va a impactar en lo que pueda ocurrir en los ejercicios concretos de nuestros colegas funcionarios. Quiero señalar, por otro lado, que los conceptos de autonomía, tanto interna como externa, que son los que marcan este concepto eh, que rige eh, nuestra ley orgánica, el artículo primero, buscan que tenemos que plantear no solamente defender nuestra independencia, sino también plantear eh, eh, un ejercicio libre de todo tipo de presiones. No es que tengamos miedo a las críticas, pero hay críticas y críticas. Muchas de las críticas expresadas por los señores miembros del Congreso creo que no solamente no son las formales, sino que además consignan acusaciones graves que pueden tener inclusive significación penal respecto a nuestro fiscal de la Nación, a los colegas magistrados a cargo de estos juicios. Por lo tanto, el concepto de vulneración de la autonomía no tiene que ver solamente con el resultado final que podría ser o no. La decisión tomada por el Pleno del Congreso tiene que ver también con la manera como se intenta presentar a un Ministerio Público que, con quizás algunas debilidades todavía, pero con absoluta voluntad intenta establecer una lucha clara respecto a los procesos de corrupción que vivimos en nuestros países. Ya el Tribunal Constitucional de nuestro país, en el expediente 2920, ha expresado claramente que el Ministerio Público no solo es autónomo, sino que además debe velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y, por supuesto, por su propia independencia. Y, por lo tanto, esa es otra de las razones por las cuales nos encontramos acá. Eh, por otro lado, queremos señalar que, según los estándares internacionales, y no voy a citar la... Importante y nutrida jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana sobre el tema. Voy a hacer algunas menciones nomás porque ya casi se me acaba el tiempo. Este, desde el caso Velázquez Rodríguez para adelante, el concepto de debido proceso ha sido consustancial a eh, eh, los cánones que ha ido dictando esta Alta Corte Interamericana y que también es parte de la contribución de esta Alta Comisión. Eh, y el concepto de debido proceso incorpora el concepto de juez. Independiente. Y aquí quiero señalar dos aspectos. En primer lugar, cuando se habla de debido proceso atinente al procedimiento en el, en el seno del Congreso de la República, habría que reflexionar si es que los componentes de la subcomisión a la cual se ha hecho mención acá, de la comisión permanente, son realmente imparciales o nos aseguran imparcialidad. Yo llamaría a la reflexión porque muchas de estas personas que han sido citadas acá, inclusive por los señores de la sociedad civil, son parte de esta comisión. No solamente adelantan opinión, sino que además lanzan cargos, inclusive contenido penal contra nuestro fiscal de la Nación. Por otro lado, hay que decir que en la sentencia eh, del caso Cantoral Guamaní y García Santa Cruz versus Perú, cuando se habla de los criterios de independencia e imparcialidad, dice que estos se extienden a los órganos no judiciales a los que corresponde la investigación. Es decir, eh, en interpretación nuestra, el respeto escrupuloso de la autonomía del Ministerio Público es consustancial, además, con los resultados, entonces, que luego se le exige al sistema de justicia. Tiene que ver, entonces, con que esos resultados no solamente tienen que estar ajustados a derecho, es decir, tienen que ser legales, sino también tienen que ser legítimos, y esto tiene que ver con todo el decurso de la Constitución del proceso que se pueda llevar adelante. Las decisiones del sistema de administración de justicia en ese sentido contribuyen a la seguridad jurídica en la medida en que son sólidos no solamente por su argumentación, sino que así son reconocidos por la población si queremos construir un Estado que cree, perdón, una ciudadanía que cree en sus instituciones. Hay, por lo menos, dos informes, dos documentos importantísimos producidos por esta ilustre comisión. Una de diciembre del 2013, denominada Garantías para la Independencia de los y las Operadores de Justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia de las Américas, donde hablan de la necesidad de fortalecer estos estándares. No voy a hacer mención porque el tiempo me gana, pero además también quiero llamar al recuerdo de ustedes una interesante iniciativa que ustedes han planteado mediante la solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos de este octubre pasado. Hay por lo menos seis eh, sentencias que ustedes citan, en las cuales se señala claramente que eh, eh, los estándares de autonomía son parte de los estándares que se deben aplicar en estos casos. Nosotros estamos acá, se me acabó el tiempo, para plantear que esta opinión del Ministerio Público, que el concepto de independencia no solamente tiene que ver con el resultado final, sino con el proceso también ha sido suscrito y está en los anexos que se les va a entregar en escrito y en video, suscritos por el señor presidente de la República que señala que hay que respetar la autonomía del Ministerio Público, por el señor presidente del Poder Judicial que de manera explícita señala que sí hay un embate claro contra el Ministerio Público en estas circunstancias señaladas, pero acá, y con esto acabo, el presidente del Poder Judicial es a su vez presidente del Acuerdo Nacional por la Justicia, órgano que tiene en su seno al Ministerio de Justicia, de cual es parte la Procuraduría. El Ministerio de Justicia ha expresado en un documento que efectivamente hay una situación de grave preocupación respecto al, eh, al Ministerio Público. Señalo diciendo que si bien se ha archivado el caso de, eh, de la denuncia ante el Consejo Nacional de la Magistratura, quiero señalar dos cosas. La primera... Si uno hace un, un análisis comparativo de la denuncia de acusación constitucional, perdón, la acusación constitucional y la denuncia ante el CNM, veremos que los argumentos son los mismos. ¿Y qué dice el CNM en su archivo? Dice que no es factible iniciar una investigación porque los argumentos esgrimidos no presentan ningún indicio de veracidad y de sustento jurídico. Creemos nosotros que en las actuales circunstancias lo que puede ocurrir hoy en Perú va a tener resonancia a nivel del hemisferio. La lucha contra la corrupción y, por lo tanto, la plena vigencia de los derechos humanos tiene que ver con el fortalecimiento de nuestros sistemas de administración de justicia y, en particular, de nuestros ministerios públicos o fiscalías. Esa es la razón de nuestra presencia. Agradecemos y perdone si me excedí en unos segundos. Muchas gracias. Yes, I now the to start his Muchas gracias, señora Presidente. presidenta. Tengo que empezar por saludar la celebración de esta audiencia. Me parece que esta audiencia se celebra en un momento muy oportuno para los acontecimientos que están ocurriendo hoy en el Perú, pero también para los acontecimientos que están ocurriendo hoy en nuestra región. Al concluir su exposición, el señor Alejandro Muñoz mencionó una idea que he venido reflexionando mientras los he estado escuchando, y es la... Eh, el, el compromiso que tienen todos los estados de la organización de combatir la corrupción. Y todas estas acciones que estamos viendo, que involucran eh, investigaciones alrededor de casos de corrupción, alertan a la Comisión Interamericana para darles un puntual seguimiento, porque en la Comisión estamos convencidos que los actos de corrupción terminan por inhibir el pleno disfrute de los derechos humanos. Dicho esto, quiero agradecer las exposiciones presentadas por la, los representantes de la sociedad civil y también quiero agradecer aquí la presencia de, la, eh, de los representantes del Estado del Perú y la presencia del representante del fiscal de la Nación. Es una muestra de la confianza de todas las partes en esta comisión, nos da a nosotros la oportunidad de realizar nuestro trabajo de monitoreo de la situación de los derechos humanos en la región. Dicho esto, agradezco también la exposición hecha sobre el estado procesal y agradezco también que se hayan mencionado los eh, mecanismos de defensa a la disposición del fiscal. Pero creo que no debemos de perder de vista el tema, un tema sustancial, un tema de fondo que tiene que ver con las garantías que debe otorgar todo Estado para la independencia judicial. Es decir, no podemos simplemente limitarnos a la pase, a la, al aspecto procesal y formal, sino también entrar a ver la situación de fondo que, que subyacente en la preocupación que hoy nos, nos congrega. Dicho esto, eh, es muy importante que tengamos en cuenta que eh, todo proceso debe de, de, de realizarse conforme a los principios, estándares internacionales del, del debido proceso. Podemos nosotros entender y ser respetuosos de disposiciones de orden constitucional eh, que, 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 que están rigiendo este proceso. No me atrevo yo a hacer un cuestionamiento eh, de la norma jerárquica superior del Estado peruano, pero sí... Sí, es importante que nosotros también observemos que se lleve a cabo este proceso de conformidad con estándares internacionales. Uno que me parece muy importante para el debido proceso es la cuestión de la integración de los miembros de la subcomisión que está atendiendo este caso, porque todo proceso debe de realizarse con absoluta imparcialidad de quienes toman las decisiones. Y segundo lugar, eh, no basta que todo este proceso tenga un eh, fundamento en ley, también estos procesos debe de estar debidamente motivado. Lo que yo quisiera es invitar a los representantes del Estado para que ahonden en estos aspectos relacionados con el debido proceso, que eh, puedan compartir con nosotros información relativa a la imparcialidad. De los integrantes de la subcomisión, y muy importante, algo que no alcancé yo a escuchar, es la motivación de la acusación. ¿Cuál es la acusación de fondo? Porque si no la conocemos, de manera natural, la preocupación que tenemos es que esta tiene una motivación estrictamente política. Y esto va en contra de la independencia y de la autonomía judicial que requiere la Fiscalía. Termino con una sola mención y es una invitación muy respetuosa al Estado peruano para preservar la autonomía del, de este, de, del, del Ministerio Público. Perú ha avanzado en este tema. No todos los países de la región han llegado a, obten, a otorgar la autonomía a sus ministerios públicos y sería un retroceso que se eh, atentase en contra de la autonomía. Termino haciendo mío un comentario, una observación hecha por el señor Alejandro Muñoz, y que hay que distinguir al, al subprocurador del Ministerio Público. Y, y, y efectivamente, en la medida en la que se atente en contra del debido proceso del procurador, terminará afectando a la institución del Ministerio Público que debe de permanecer con autonomía. Gracias, señora presidenta. Primero, eh, al igual que mi colega el comisionado Hernández, agradecer la presentación tanto de la sociedad civil del Estado como el representante del fiscal. Eh, comparto las preguntas que tiene el comisionado, yo iba a hacer algunas parecidas, solo eh, quería primero hacer un, un, una observación que, que, que me surgieron algunas dudas respecto de la presentación hecha por el Estado. Yo quisiera precisar que la Comisión Interamericana tiene diversos mecanismos para monitorear ¿cierto? las relaciones de derechos humanos en el continente. Eh, esta es una audiencia pública cuyo objeto es simplemente recoger información sobre una situación que en este caso a la sociedad civil le preocupa. Y para nosotros es muy importante tener esta oportunidad de recoger información de primera mano, tanto de la sociedad civil como del Estado. Esto no es una petición, por lo tanto, no es necesario que se agoten los recursos internos. Eh, ni tampoco es una medida cautelar, por lo tanto tampoco es necesario discutir ciertos los requisitos sobre la urgencia, la gravedad y la irreparabilidad. Eh, y quisiera simplemente poner eso en el contexto, porque me pareció que también había cierto cuestionamiento a la misma audiencia y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo acá es simplemente recoger información de primera mano, y es muy importante, y en eso agradezco la presencia del Estado, porque es muy importante que ustedes estén y no solo la sociedad civil. Y mi pregunta va en realidad en el mismo sentido la última pregunta que hizo el comisionado Hernández, y es que yo quisiera entender mejor cuáles son los fundamentos de hecho y jurídicos para la acusación constitucional contra el fiscal, como también para la denuncia que, que se presentó ante el Consejo Nacional de la Magistratura, porque...

Um, one is concerned whenever a state takes action against an independent official who ought to be independent and treated um, independently, and that is autonomous and should be autonomous, and also to infringe upon the independence of the judiciary. But please note, i am not saying that this is a, a, a conclusive finding of us, but the state must have been aware that taking action the way it did, uh, um, that the perception would be that it was trying to uh, um, infringe upon the independence of the judiciary in one hand and the attorney general's office in the other. and perception is extremely important in one's citizens because that either um, makes them feel unsafe within within their belief of fairness and justice, uh, or um, they get quite upset and angry with with the state apparatus. So it is it is an obligation of the state to ensure that its citizens believes in its institutions of of, of bodies which. Protect the rights of its citizens and ought to in an independent, fair, and judicial manner. And when it is questioned, you are placing yourself in, in some jeopardy. But I do thank the state enormously for being here, but we will deal with that um, later. Um, now, for closing um, statements, um, we are so far behind time. Um, it will have to be Sí, solo un, un detalle para llamar la atención. En las sesiones pasadas, la audiencia anterior, estuvo el Estado al frente de la Procuraduría y acá el Tribunal Constitucional. Preocupa que nuevamente esté la Procuraduría al frente con representantes del Congreso quienes deberían defender a todo el Estado y no esté ahí el Ministerio Público, y sea la sociedad civil que esté llamando a esta audiencia y el Ministerio Público no esté integrado en la representación y en la defensa del Estado. Eh, eso demuestra que no está bien la situación del todo y sí que hay un ataque hacia todo el sistema de justicia en el Perú. Sí, yo quisiera precisar seis puntos respecto de la, la pregunta que ha hecho el Estado sobre una falta de argumentación y de, y de razones o de presunciones políticas que supuestamente hemos venido a presentar. En realidad sí es cierto, venimos a presentar hechos políticos porque no nos interesa verificar los procedimientos constitucionales, sino la situación política que afecta a la independencia. Ese es, creo, el sentido del, de una audiencia de esta naturaleza. Pero menciono seis puntos específicos respondiendo a eso. Uno. Porque supuestamente, dice, procede la acusación. La acusación no tiene fundamentos y por eso es arbitraria. Este, y me parece bien que se pregunte cuáles son esos fundamentos. Segundo, la acusación ha sido presentada por los representantes políticos de la organización política a la que el, el Ministerio Público está investigando. Creo que ahí hay un nexo más o menos evidente. No necesita más argumentación. Tercero, a pesar de lo arbitrario, la acusación sigue en trámite. Y creo que aquí no se trata. De que está en trámite y por lo tanto aquí no pasa nada. Justamente lo irregular de que siga en trámite, ¿no es cierto? Porque no hay argumentos y por eso nos ha interesado destacar de que los argumentos que presenta son una encuesta, son declaraciones de parlamentarios opuestos radicalmente al fiscal de la nación y a las investigaciones que está haciendo el ministerio público. Por lo tanto, la subsistencia en el tiempo de la investigación no es que se está respetando el debido proceso y nos estamos demorando un poquito y eso es bueno, sino hizo es lo arbitrario. Ese es el riesgo. Es una espada de Damocles sobre la cabeza del Ministerio Público que está representado por el señor Pablo Sánchez. ¿No es cierto? Cuarto, todas las instancias del Congreso de la República son controladas por fuerza popular. Todas, el Pleno, la Comisión Permanente, la Subcomisión de Constitución y Constitución, todas son controladas, incluyendo la ruptura que han tenido, siguen controlando por la inmensa mayoría de congresistas que tienen. Cinco, el, el Ministerio Público sigue, sigue bajo ataque. El tuit que leo es el vocero alterno de la, de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular. Y si uno lee los tweets de muchos congresistas integrantes de la subcomisión de acusaciones, se da cuenta de cuál va a ser el destino del, del fiscal de la nación. Y sexto, la presencia del señor Silva acá me parece que es un hecho más o menos evidente de que el Ministerio Público siente que el Estado no lo está respaldando. Y por eso le interesa venir acá a dar una opinión disidente. Gracias. Solamente para terminar, señorita presidenta, en 30 segundos, nada más. Eh, nosotros creemos que la conclusión de esta indagación inicial del Consejo Nacional de Magistratura fundamentalmente eh, terminó rechazando esta denuncia porque se descubrió y se denunció en su oportunidad esta reunión privada irregular que tenían el denunciante o el representante de la organización denunciante con el investigador consejero a cargo de esta denuncia. Gracias. Y eso demuestra pues, no, que hay una interferencia grave. Los por favor, comiencen su entiendo que tenemos también 30 segundos más. Okay, este, bueno, gracias. Solamente para precisar eh, la, la observación a la cual nos han se ha expresado con relación a la al posible, o si se ha entendido de esa forma, el cuestionamiento de, que hemos hecho con relación a la audiencia, en realidad esto no es así. Nosotros lo que usamos, o la intención ha sido centralizar la temática que va a ser abordada o que va a ser abordada en la audiencia y el Estado se prepara en base al escrito de sustentación que alcanza la comisión al Estado entonces eh, hay aspectos eh, que pueden salir en el marco de, de la exposición pero que no necesariamente tenemos una respuesta inmediata entonces es solamente ello y con relación a los recursos internos también era para efectos informativos y para dar unas observaciones adicionales sobre lo que se, o, o, digamos los recursos o los mecanismos que se tienen a nivel interno para una protección de los derechos que se que posiblemente se vean vulnerados. Con relación al tema o a las otras preguntas que los comisionado, o el comisionado este, ha realizado con relación al proceso de acusación, el, los representantes del Congreso van a realizar esta exposición en el tiempo que, que nos queda. Y con respecto a la cuestión del proceso de, este, seguido ante el Consejo Nacional de Magistratura, como se ha repetido, esto ya ha sido archivado, no ha tenido este, que ver con otro tipo de, o por lo menos en este momento no podemos sostener que ha tenido que ver con eh, factores externos. Esta, este resultado final. Le cedo la palabra a, este, al doctor. Buenos días, señora presidenta, señores comisionados, asistentes. Me voy a circunscribir a las preguntas que han planteado los dos comisionados que han intervenido. La primera referida a la conformación de la subcomisión de acusaciones constitucionales en el Congreso de la República del Perú. La subcomisión de acusaciones constitucionales está conformada por 15 miembros, aplicando dos criterios que el propio reglamento del Congreso establece, el de proporcionalidad y el de pluralidad. Con relación al informe de calificación, tengo el informe de calificación acá a la mano y quiero señalar algo importante. El informe de calificación no sanciona, como aparentemente pretenden hacer ver los de la sociedad civil, los representantes de la sociedad civil, el informe de calificación únicamente se circunscribe a verificar que determinados requisitos de admisibilidad y procedibilidad se cumplan. Vale decir que sea presentada por la persona que debe ser presentada, que se, que se identifica el denunciado, que, como bien señala el reglamento que han sido formuladas por la persona capaz, son dos congresistas quienes formulan, quienes tienen todo el derecho a formularla de acuerdo al reglamento, que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución y o delitos de función, y que se cumplan con los requisitos de forma a los que he hecho referencia. En ningún caso esto constituye sanción. Lo que se hace en el informe de calificación, y aquí lo menciona, el argumento es que se ha trabajado sobre el hecho de que se refieran a presuntas infracciones de la Constitución, no se está estableciendo de manera inequívoca que hay alguna sanción. Estamos concluyendo la etapa postulatoria, la primera etapa que es el informe y calificación, e iniciando la etapa de investigación. Como bien lo han mencionado mis colegas del Estado, estamos en una etapa inicial de la investigación. El fiscal de la nación, ha formulado sus descargos, estos han sido remitidos a la congresista delegada y recién se va a comenzar a andar la maquinaria investigatoria. Yo creo que a aventurarnos a alguna conclusión a futuro es, es solamente eso, una aventura. Y finalmente, para concluir, con respecto al desarrollo del procedimiento que aparentemente se ha ralentizado, esto no es así. Tengo aquí un cuadro donde establecen los, establecen los plazos. Lo que sucede es que en el Parlamento peruano, la legislatura concluye el 15 de diciembre y se reanuda el 1 de marzo del año siguiente, y estamos dentro del plazo porque se ha reanudado el día de ayer. O sea, no hay ninguna vulneración de plazo, no hay ninguna afectación al debido proceso en ese sentido. Y… Un minuto, si fuera tan amable, para hacer la palabra al. El, bien. Entonces, todo el procedimiento está desarrollado y pautado y garantiza el cumplimiento, el respeto a, al debido proceso. El debido proceso, cuyas características ha mencionado ya el propio Tribunal Constitucional Peruano en sentencia 00156-2012, del caso Tineo Cabrera. Se respeta el principio de legalidad, se respeta el derecho a la comunicación previa, se respeta el derecho a defensa, se respeta el derecho a la presunción de inocencia. Como lo he mencionado, solamente estamos dando paso a la etapa de investigación. Y se respeta el plazo al derecho razonable. Le he mencionado, que, he mencionado que nos hemos encontrado una etapa de receso parlamentario y que está recién, el día de ayer, reiniciando la legislatura. Habrá sesión próximamente y se continuará con el desarrollo del proceso. Gracias. Sí, eh, solo los tres minutos, si es que es preciso. Solo voy a decir un par de cosas. La primera, el. Eh, no, you cannot Perdón. have you cannot have the same time as thing. And normally the special invitees do not have a, a no moment problem. of response. You could, well, one minute, yes. Okay. Muchas gracias. Le agradezco nuevamente su, su disposición, señora presidenta. Solo dos cosas. La primera, este, las acusaciones que aquí han sido señaladas eh, versan en primer lugar sobre hechos que critican la manera como se dirigen los casos, eh, vulnerando, por lo tanto, generando una amenaza explícita sobre lo que se denominaría autonomía externa. Y por otro lado, también la responsabilidad del fiscal de la nación por decisiones tomadas por cada uno de los fiscales en los casos, que vulneraría también aspectos referidos a la autonomía interna. Es decir, hay, hay un tema concreto que tiene que ver con independencia del Poder Judicial. Por otro lado, queremos dejar bien sentado que desde el Ministerio Público, señora Presidenta, señores y señoras comisionadas, eh, tenemos casos abiertos de investigación contra cuatro presidentes. No hay un tema referido a una sola institución política. Y finalmente quiero señalar que la que eh, está encargada, la congresista encargada de eh, eh, hacerla llevar a cabo las investigaciones, como han sido señalados por los colegas, es una congresista que pertenece al Grupo Fuerza Popular. Vuelvo a reflexionar sobre el tema de imparcialidad. Muchas gracias. Me Commissioners were not completely satisfied with your answers in the sense that you want specific answers to the questions put um, to the state. So, if you could kindly do that in writing and submit it to the um, um, commission, and we do ask of you too, and the Attorney General's representative, to um, also send us further information and more fulsome. Information that we could use. If I could just make this final statement that it is questionable about the status of any state which infringes the strict rules of the separation of powers between the judiciary, the legislature, and the executive there should be no crossover, no blurring of the lines of separation. and that seems, in fact, to be worse than a blurring of the lines from what we have heard. and um, in order to maintain the standards of democracy and to be described as a democratic country, you do need to keep your separation of powers clear and distinct. that being said, this hearing is at an end. thank you. The next hearing is actually supposed to be starting now, but we will have a five minute break.